Hola, 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 mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En la aventura de ahora estaremos visitando una granja acá en Estados Unidos, creo que se llama Cerritos Farm. Entonces vamos a ir a conocer animalitos, gallinas, hay de todo, así que ahora llevamos los niños. Me acompaña aquí mi esposa también. Hola, saludos, ¿cómo están? Esperamos que nos acompañen hasta el final del video. Pues aquí estamos, amigos, espero que nos acompañen. Vámonos, aquí van los niños, vean. Allá nos están esperando. Ahorita los vamos a subir el vehículo y ahorita los guachamos. Seguridad primero, amigos. Aquí vamos a asegurar a Esthercita, ya que es la bebé de la familia. Dígale hola a los amigos. Hola. Besitos. Regálenos un me gusta, díganle. Y aquí va con su muñequita que no la deja, ¿eh? Vámonos. Bueno, ya estamos en el vehículo y ya estamos todos con el cinturón puesto de seguridad primero. Aquí va Pipo con nosotros. Hola, saludos a todos. Esthercita, diga hola. Hola. Y Abelito. Entonces, aquí vamos, amigos, ya listo para esta nueva aventura. Vamos a ver a los niños, a conocer los animalitos, ya que nunca hemos ido a una granja. Acá es primera vez que vamos a una granja así. Entonces, espero que nos acompañen y les guste esta aventura del día de hoy. Cerca, amigos, ya vamos cerca para llegar. Como pueden ver, amigos y amigas, ya hemos llegado a este lugar, lo que es la granja Cerritos. Como pueden ustedes observar, tienen un amplio parqueo ellos por acá, aunque en este momento está un poco vacío, ya que nosotros hemos venido a la hora de la tarde y está un poco caliente el día de hoy, así que la mayoría de gente pues ha decidido venir por las horas de la mañana, pero espero nos acompañen hasta el final de este video y les guste lo que le vamos a traer a continuación. Acompáñenos. Ahí está mamá sacando a Esthercita del vehículo. Aquí está Pipo. Pipo, ¿qué es lo que quiere ver acá? De animalitos. Un pollo. Pollo, un pollo, dice. ¿Y usted, Alito, qué le gustaría ver acá de animal? Gallinas. Gallinas. Ahorita vamos a conocer, amigos, acá. ¿Qué es lo que encontramos? Aquí va Esthercita con su mochilita de JJ. Vean ustedes cómo es acá. Como que estuviéramos en El Salvador, amigos. ¿Vean? Miren esa mesita ahí toda vieja. ¿Vean? Vean, amigos, aquí lo que encontramos, vean nomás. Esto es un tesoro, me lo ven, un manjar acá en Estados Unidos. Las gallinas asadas, la carne asada. Es un calorcito rico, que no, este calor no le envidia nada a las hornillas de allá del Salvador, vaya. Vean, amigos, la brasa.
gallinas que estaban a la brasa. Bien, amigos, la mayoría de personas acá son del Salvador, ¿ve? Allá también venden cocos. Miren acá. Ahí le están aliñando las gallinas a uno, miren, ¿ve? También tiene restaurante acá, donde venden sopa de gallinas, pupusas, comida salvadoreña. Tienen un puesto de minutos ahí. Tienen un puesto también de camisetas de diferentes equipos de fútbol, incluyendo El Salvador, Guatemala, como pueden ver ustedes ahí, Honduras. Y miren, y la respectiva leñita por acá, miren. Vean la leña con la que se hacen las gallinas y hacen sus diferentes platillos por acá. Vean este tractor, me imagino que este es uno de los que ellos usan para arar la tierra. No sé si todavía está en servicio o lo tienen acá nomás ya en retiro. Miren, amigos, aquí hay cultivo de cebolla blanca. Vean, allá está el amigo ya levantando la cosecha. Y acá hay repollos, vean. Miren, aquí van los respectivos repollos, vean. Primera vez que veo yo cómo se cultivan, cómo salen los repollos y la cebolla. Vean este repollote, queridos amigos. Vean, esta es albahaca, vean. Sí, así veo esos grandes repollotes. Y estos son ejotes, miren, amigos, frijoles verdes, vean. Ahí están los frijolitos verdes. Aquí han cosechado, vean, aquí han hecho la primera corta de frijoles verdes. Entonces estos que están acá están tiernitos, vean. Ya van a estar listos para la sopa, amigos. Sea de res, o sea de pollo. Y aquí anda el amigo, miren, ve, recogiendo la cebolla blanca. Miren, amigos, aquí andan recolectando la cebolla blanca, más fresca que nunca, amigos, más fresca que nunca. La cebolla más fresca no la pueden encontrar ustedes. Se come una cebolla de esta. Ajá. Sí, vean. Vean ustedes ahí la cebolla recién cortada, amigos. Los vegetales que venden acá en esta granja, aquí los cosechan. Pueden ver ahí el amigo echándose el arte de la recolección de las cebollitas. Miren, aquí hay más, vean. Aquí están los patitos revueltos con las gallinitas, vean, ve. Miren nomás acá, los patitos conviviendo con las gallinitas.
como que estuviéramos allá, amigos, en un corral, allá en un gallinero de El Salvador. No tiene nada que envidiar a nuestro querido El Salvador, porque todas las personas de acá son de El Salvador, así que han replicado acá un pedacito de nuestra querida tierra, El Salvador. Miren, tremendas gallinotas, ¿eh? Espero les esté gustando este videito de la aventura del día de hoy, amigos. Saluditos a todos ustedes. Si les gusta este videito ahí, si les gusta nuestro contenido, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Henry López SB. No se les olvide activar las notificaciones y también regalarlos ese valioso me gusta que nos ayuda a seguir creciendo en esto que es YouTube. Miren las palomitas, hay nidos de palomas. Wow, qué bonito acá. Aquí andan las gallinitas, amigos, miren las gallinas, las palomas por ahí, y ya están los patos, ¿no? ¿Cómo estar en El Salvador? Mire, Pipo, ¿qué le han parecido las gallinitas? Bien. Mire, ahí están los chickens, mire, Estercita, los pollitos. Chic, 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 los pollitos, vean. Yo quiero chicken. Dice Pipo que quiere. Donde procesan las gallinas, amigos, ahí las, aquí las matan, aquí las hacen para desplumar, esa máquina las despluma, y aquí las preparan. Ahí está esta muchacha que las preparan, ese horno ahí calienta el agua, meten las gallinas ahí adentro y eso hace que la gallina suelte sus plumas, y ya esta máquina acá se dedica a desplumarlo, ¿no? Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado la aventura del día de ahora. Espero que les haya gustado la visita aquí a la granja Cerritos. Vamos aquí, mi esposa, que se despida. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Y bye. Nos vemos, queridos amigos. Espero que nos apoyen ahí suscribiéndose y activando las notificaciones. No se nos olvide dejar el valioso me gusta. Nos vemos hasta la próxima. Bye.